Más que un partido amistoso, parecía un entrenamiento. La selección de Panamá fue un rival muy débil que no estuvo a la altura de un partido al que asistieron miles de mexicanos. Los goles de México cayeron al minuto 21 por conducto de Diego Lainez y al 57 el zaguero César Montes anotó el definitivo para un marcador de 2-0 de México en contra de Panamá.